Cirilo, es como un macabro espectáculo para muchos de nosotros. El humo ya abarcó gran parte del horizonte. El horizonte. Hija, ¿cerraste allá? Encendiendo el fuego hacia esta zona de palmeras. Por el viento que se está trayendo las cenizas para acá, sin embargo, pues allá al fondo es donde inició todo. Allá están los bomberos ya trabajando. Cirilo Verduzco, los bomberos que no saben por dónde entrar, porque como siempre Protección Civil nunca prepara accesos a estas zonas que son susceptibles de incendio. Nunca hay accesos. Cuando hay vientos fuertes, como es ahorita, en estos momentos en que las llamas están alcanzando su más alto nivel aquí, en esta reserva ecológica que conocemos como el Estero de San José del Cabo. Algo intenso de las llamas aquí en este gran incendio que se ha desatado en el estero de San José del Cabo. Ermelinda Vargas, como siempre, está adelante. Ay, no entiende esta Ermelinda el peligro. Pero bien, vamos a tomar fotos aquí. Está haciendo mucho calor aquí, está pegando duro, ¿no? Está la chingada. Viento no ayuda, está haciendo mucho viento. Todo esto son juncos secos. Es la temporada de secas, no ha llovido aquí en San José del Cabo. Todo esto se está quemando. Todo es hierba seca, casi. Pero ahorita vimos el ganado que salió corriendo de esta zona para sentir el calor de las flamas. Ya no voy a hacer acercamiento, me está llegando mucho humo. Déjame salgo de aquí. Espérame, espérame, dos tomas nomás. Me está llegando. No, vías de acceso no hay para todo este tipo de contingencias. Protección Civil aquí en Los Cabos no funciona, no sirve. No hubo bomberos que apagaran esto. Pues imposible, no iban a hacer mucho, está muy fuerte el fuego, no hay vías de acceso. Allá al fondo vemos un carro de bomberos que pues no están haciendo nada, nomás están dejando que se quema y se extinga. Esto sin remedio porque no hay manera de ingresar a este lugar. Además está la construcción del puente que está obstruyendo. Como nuestras autoridades brillantes nunca prevén que pueda ocurrir estas contingencias, a pesar de que ya han pasado en anteriores ocasiones, jamás dejan vías de acceso, ni aunque sea de emergencia. Por eso pasa lo que pasa.